cada vez que entro a la cancha y salgo a este estadio, la verdad que es un orgullo, es un sueño. Mi sueño es jugar acá en primera, San Lorenzo de Almagro. Yo, bueno, cuando llegué tenía 12 años, era chico, no entendía nada. Yo lo único que quería jugar, quería divertirme. Y después, cuando va pasando el tiempo, ya te vas dando cuenta que sí, que querés jugar en primera, que querés ser alguien. Bueno, nos tocó asumir transitoriamente el 1 de agosto del 2012, hace ya más de un año. Una situación que para San Lorenzo era terminal en todos los aspectos. En el aspecto deportivo, venía de jugar la promoción con Instituto. De haber zafado en el último minuto del descenso, de la pérdida de la categoría. En términos económicos, San Lorenzo con un pasivo de 234 millones de pesos, una deuda con los jugadores de más de 15 millones de pesos, que eso hacía que San Lorenzo directamente no pudiera arrancar el próximo torneo. Lo que respecta a fútbol juvenil específicamente, me acuerdo que una de las primeras cuestiones que tuvimos que ver era el sembrado de las canchas. Las canchas eran prácticamente de tierra, no había pasto, y era porque no había dinero para las semillas. Y no había, por ejemplo, me acuerdo, no andaba la caldera, hacía como 3 meses que no andaba la caldera, y era julio, pleno invierno, y los chicos se bañaban con agua fría. Así que ese era el estado de un club como San Lorenzo, que uno de afuera piensa que debería ser, que debería tener las instalaciones del Real Madrid, y la verdad que tenía las comodidades para los chicos inferiores de un club de la C o de la D. Antes teníamos un baño para 60 y no te estoy exagerando ni mintiendo. Teníamos que por ahí dormir en el pasillo porque no, los ventiladores no andaban muy bien y había que buscar el fresco. Una de las falencias más importantes que nosotros notábamos era la de infraestructura. Los chicos estaban en la pensión, que antiguamente era la concentración de la primera. En la pensión se llovía, había una falta importante de inversión. La comida tampoco era como es ahora, ¿viste? Se sufría un poco. San Lorenzo era un club que en alguna medida estaba a la deriva, ¿no? Fueron muchos años de desinversión, muchos años que nadie hizo nada. Y eso se nota rápido en la infraestructura del club. En la pensión que estábamos antes, la verdad que no la pasábamos bien. Y ahora hay un cambio enorme en el club. Y hoy en día los chicos tienen aire acondicionado, baño en cada pieza, hay 3 chicos por habitación, y eso es un logro importante y es una comodidad muy grande para uno que vive ahí, ¿no? Lo primero que nos propusimos, por supuesto, fue encarar estos dos temas que nosotros consideramos que eran los más inmediatos, y después pensar a mediano plazo. Se está construyendo una pensión nueva con el aporte de Ricardo Saponare. Nosotros creemos que en diciembre va a estar terminada. Es un proyecto muy, muy ambicioso, que va a permitirle a los chicos que vienen al club tener la posibilidad de dormir ahí, pero también tener abajo un lugar de esparcimiento, un lugar donde pasar el resto del día, en todos los momentos en los cuales no entrenan. Sí, me enteré que están haciendo una nueva pensión. Bueno, es lo mejor para nosotros. Y la verdad, estuve contento por eso. Yo que vine de Rosario, vine para esto, para llegar a primera, para ayudar a la familia, y la verdad que si está cómodo, está en un lugar bueno, eso te da más ganas de seguir. Desde el ayudante de cocina hasta los encargados, tratamos de suplir un poco al papá y a la mamá. Nunca lo vamos a suplir, pero vamos a tratar de hacer lo más parecido que hay en su formación para llegar a Primera División. Y después estamos en un proyecto que nosotros también consideramos que es muy ambicioso y que es muy importante, que es la construcción de 2 canchas de césped sintético. Una de ellas va a tener las medidas oficiales y va a estar aprobada por la FIFA, así que San Lorenzo inclusive podría jugar los partidos oficiales ahí. Bueno, las canchas sintéticas que están haciendo está bueno para los chicos, porque cuando entrenamos en inferiores, en invierno llovía casi siempre y están todas las canchas embarradas y no podemos tocar ninguna. Y eso también es un avance para nosotros, para ponernos a la altura del nivel de los clubes importantes de acá de Buenos Aires, que la mayoría tiene su cancha sintética ya armada, y eso facilita mucho para el aprendizaje de los chicos, facilita mucho para la formación y nos da la comodidad a los que estamos trabajando de poder tener la semana completa de trabajo.
levantaron todo lo que era el estacionamiento y están haciendo dos canchitas de sintético. Y bueno, espero que la hagan rápido para poder estrenarla. Calculamos a mediados del año que viene, ya van a estar las dos canchas para que las puedan usar. Creo que la gran apuesta que tenemos como dirigencia es dotar de infraestructura y también de valores, de recursos humanos, ¿no? Hemos priorizado que cada chico tenga una pelota, que cada chico mejore su técnica. Hemos cambiado todos los entrenamientos por la mañana porque consideramos que los entrenamientos por la mañana el jugador fisiológicamente está mejor. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo ahora de captación, después de muchos años en los cuales San Lorenzo tenía un déficit muy importante en la captación. Lo que tiene que hacer bien el fútbol juvenil es detectar el talento, para después, sí, a lo largo de todas las divisiones inferiores, de novena hasta la reserva, poder ir puliendo ese diamante en bruto que uno capta en su momento. Cuando llegué me tocó dirigir a Correa y obviamente yo ya veía que iba a ser uno de los que tuve, de esos cracks que llegaron en River. Entonces ahí más o menos podés ver quiénes son los que... Y me pasó lo mismo con Tito Villalba, cuando por ahí me tocó dirigirlo a Tito en reserva, uno ya veía que tenía cosas de jugador diferente, jugador que puede llegar a ser un jugador de selección, aparte de consolidarse en su equipo. Apostamos a seguir sacando muchos Correa, muchos Villalba, muchos Contreras. Y me parece que lo importante es que este proyecto contempla una educación integral de los chicos, ¿no? No solamente lo que es futbolístico, sino también la escolarización de los chicos nos parece muy importante. Sabemos que hay cuestiones que van más allá de lo futbolístico. Sabemos que este proyecto de inferiores tiene que contemplar también la parte humana por una cuestión que es elemental, que es un porcentaje muy bajo de todos los chicos que empiezan en inferiores llegan a primera. Por ahí hay muchos chicos que aspiran a llegar a primera y por ahí no llegan, pero bueno, siempre tener el estudio acá, el día a día, la colaboración de los encargados, todo, con el tema del colegio, por ahí algunos que ya habían terminado el colegio hacían algunos talleres. La verdad sí, todo como acá encima te ayuda a crecer mucho como persona y como jugador, obvio. Me cambió mucho la vida, me cambió muchísimas cosas y hoy en día estoy agradecido a San Lorenzo por las cosas que me dio y la oportunidad de conocer tantas cosas y de pasar tantos lindos momentos acá en el club, como tanto yo como mi propia familia. Wow, un chico, cuanto más cosas le da, mejor. Llegar a primera en su momento va a dejar de ser jugador. Esta es la única profesión que se prepara toda su niñez para ser jugador y llega un momento que a los 35, 36 años tiene que dejar lo que se preparó toda su vida. A mí me sirvió muchísimo acá en la pensión, hay un trato muy especial hacia todos nosotros, ¿no? Siempre nos ayudaron en todo, el psicólogo está presente siempre en lo que necesitemos, ¿no? Más que nada en los temas del colegio y todo ese, de todos esos temas, ¿no? Es un apoyo para mí en lo personal muy bueno porque yo tengo buena relación con ellos y viste, cada uno va tomando la relación a su modo y por suerte a mí me sirvió mucho todo eso. Tenemos un convenio con una empresa, Weber, que a partir de enero nosotros vamos a hacer cursos, los chicos que quieran. Vos fijate que la gente necesitada hace su casa y le falta el revoque. Si ustedes ven, lamentablemente, las villas, se ven siempre los ladrillos. Lo que le falta es el revoque, que es una de las cosas más caras. Entonces, nosotros vamos a hacer un curso con los chicos y las casas de los chicos que están necesitadas de esa infraestructura, esta empresa se lo va a poner gratis con un curso que va a hacer conjuntamente el papá. Acá atrás se están haciendo las nuevas oficinas de fútbol amateur, en la cual se va a hacer la recepción de nuevos fichajes, de chicos que vengan acá al club a hacer cualquier tipo de actividad que sea relacionada con fútbol amateur. También estamos haciendo la reforma del gimnasio, en el cual va a incluir una zona de precalentamiento, que la verdad va a jerarquizar mucho más el área, porque creo que no hay en ningún equipo de acá de Argentina un lugar donde se pueda hacer la entrada en calor previa en un lugar cerrado. También lo bueno que hace que este sector crezca mucho más y se ponga mucho más lindo y nos va a dar un
un punto de jerarquizar el tema de las clínicas en el exterior que vamos a hacer y que estamos haciendo con chicos de afuera que van a venir acá al club y poder mostrar en el exterior y en el mundo el crecimiento del fútbol juvenil de San Lorenzo. A ver, San Lorenzo está, ha progresado mucho en infraestructura, ha progresado a nivel funcionalidad de trabajo en divisiones juveniles e infantiles, ha progresado a nivel primera, institucionalmente también ha progresado mucho. Si todo sigue normalmente como sigue hasta ahora, en 2 o 3 años el club va a volver a ser el club grande que fue siempre, ¿no? Cambió muchísimo el club, la parte inferior, la parte en lo que antes nos tocaba entrar con pocas pelotas, con poca ropa. Bueno, ahora el clima cambió muchísimo y la verdad que hoy en día se puede ver un San Lorenzo que está peleando por un torneo, que estuvo en Copa, todo, cosas que antes no estaba. Y el club se lo ve mejor, se lo ve bien, los chicos suben cada vez más. Y la verdad que antes no pasaba que un chico de inferiores podía jugar en primera. Hoy creo que son 5 o 6 chicos que están de inferiores en primera. La verdad que se nota muchísimo el cambio y la verdad que para bastante bien. Estoy hace más o menos 14 años que estoy en el club y estoy muy contento. Es un orgullo, la verdad, hoy poder vestir la camiseta de San Lorenzo en primera división. Y es un triunfo en mi vida el haber podido lograr el sueño de jugar en este estadio. Yo en lo personal siento estoy orgulloso por la institución más que nada, ¿no? Por lo que se ha logrado en estos años y bueno, siento un cambio enorme de que vino Matías y Marcelo, ¿no? Y bueno, agradecerle a todos ellos por el apoyo del día a día, ¿no? Hoy cuando jugamos lo hacemos con más tranquilidad y se nota que ellos están pendientes todo el tiempo de nosotros y que quieren al club de verdad. Que sí, la verdad que a uno lo pone contento viendo cómo va avanzando el club, las cosas que se hacen, la verdad que a uno lo pone contento. Estoy muy contento por las cosas que me brinda el club, creo que es mi segunda casa y me da todas las comodidades a mí y a todos los chicos que viven conmigo. Y bueno, la verdad que estamos agradeciendo mucho por las cosas que hacen por nosotros. El logro de nosotros es llegar a primera y sacar a la familia adelante, eso es lo que queremos todos. Está bueno que hagan esto para los más chicos que son el futuro del club.